Hacia las 12:30 de la tarde comenzó la deflagración forestal en el sector de Buenos Aires, en cercanías a la autopista entre Florida Blanca y Piedecuesta. Bueno, es una emergencia que se reportó a las 2 de la tarde a nuestra línea de emergencia 119. Acudimos con algunas unidades, estamos todavía haciendo labores de extinción. En algún otro sitio estamos haciendo labores de remoción y posteriormente verificaremos y trataremos de investigar las causas por las cuales se generó ese incendio. Por más de 6 horas, organismos de socorro intentaban sofocar las llamas, que eran difíciles de controlar debido a que el material incinerado era vegetal seco y el viento en la zona hacía más ardua la labor de los bomberos. En este momento es un poco complicado. Yo pienso que en unas 2 horas o en el día de mañana que hagamos un nuevo recorrido podemos identificar claramente cuántas hectáreas se quemaron. Por fortuna todo quedó resguardado gracias a la oportuna atención de todas las unidades del Cuerpo de Bomberos. 10 vehículos del Cuerpo de Bomberos de Florida Blanca, un vehículo del Cuerpo de Bomberos de Piedecuesta y aproximadamente unas 55 unidades entre los dos cuerpos de bomberos. Gracias a la rápida acción de los bomberos se logró evitar personas heridas y casas vecinas afectadas.